Hoy, lunes 14 de abril de 2014, nos estamos juntando todos los líderes, fueron invitados todos, de los representantes de los municipios de Tierra Caliente, y aquí se encuentran junto conmigo el jefe de la zona militar, el jefe de las fuerzas federales, el procurador general de justicia del estado, el jefe general, comisario general de la policía federal, el secretario de seguridad pública, y hay otras autoridades aquí presentes. Hay 20 municipios representados fundamentalmente por los dos voceros que se han tenido en últimas fechas, que es el doctor Mireles y que es Estalinado Beltrán, que está aquí atrás de mí. Lo que yo les he comentado ha sido trabajar de manera coordinada entre el gobierno federal y en este caso las autodefensas, abriendo las siguientes opciones. La primera, que todas las personas que formaron parte de las autodefensas y que puedan formar parte, en este caso, de cuerpos de seguridad pública, la Secretaría de Seguridad Pública abre el espacio de una policía rural y la Secretaría de la Defensa Nacional continuará con el registro de los cuerpos de defensa rurales para que las personas puedan participar en las tareas de seguridad pública. El segundo punto es que todas aquellas personas que estén armadas y respetando determinados calibres podrán registrar sus armas ante la Secretaría de la Defensa Nacional. Se va a abrir un espacio para hacer el registro en este caso.